Un auténtico caos fue el que se vivió en el inicio del Gran Premio de México este viernes, luego de que varios aficionados, que ya tenían sus boletos, no pudieron ver la práctica 1 debido a que la tribuna que estaba destinada para sus lugares no fue terminada a tiempo, y por seguridad, se determinó que no podían acceder a ella. Los organizadores del GP de México se limitaron a informar que se espera que dicha tribuna ya esté terminada para el sábado, mientras que las personas que tenían boleto para este viernes y no vieron la competencia, solo serán bonificadas con 500 pesos y una pulsera con otros 500 pesos para que puedan gastar en artículos de la F1. Como era de imaginarse, las quejas y las molestias no se hicieron esperar por parte de los fanáticos de la Fórmula 1, quienes amagaban con hacer portazo para tomar su lugar, aunque por seguridad no se les permitió. Por si fuera poco, entre los aficionados molestos habían algunos que venían del extranjero, y que habían hecho un gasto mayor para presenciar el GP de México. Además, entre otras de las quejas, estaba lo que pagaron para hacer las pruebas para detectar coronavirus, mismas que al final sirvieron de poco debido a que no pudieron atestiguar la carrera de este viernes.